Ese es un gran oferta. Y esto en un ratito me dice, téngame los que a usted confío, me dijo. Comadre. Tenga. Y eso vamos a dejar uno para uno, comadre. Hoy sí vamos a comer en queda frijoles. Dijimos que comíamos pollo, pero mire, con esto no lo va a alcanzar para el pollo, comadre. No, si para el pollo no, pero para una libra de frijoles. Tal vez compramos un pacho por ahí. Ah, esos son baratos, eso. Comadrita. Pues ¿para sí. qué vamos a comer? Muchacho, en sopa. Pero, ¿quieren crema? Si quieren, yo lo aguardo, comadre. ¿Usted? Ah, pues guárdelo usted, pues, comadrita. Pero deja tú, aguarde, comadrita. Vamos a comer pato. Vamos a buscar. No, pero Eduardo, y usted estaba enamorado, y eso le costó el piropo. Dos pesos. Y traigan también esto, no hay que ustedes también me lo roben. Ah, medio confiado, dijo. Ay, lo volvemos a encontrar. Ay, sí, que mi hermano, como siempre, lo debe de separar, que es difícil. ¡Mi pisto! ¡Ay, va a piropear esta vuelta la dicha! ¡Ey, vos, ya te veo, mira! ¡Ah, de ver! Para que vean ustedes y no van a ir después de que aquí le vamos a contar nosotros. Ah, aquí te manda el pago el patrón. Solo esto. ¿Sí? Como te veniste, dijo antes de que no esperaste allá con nosotros, estábamos allá. Además, dijo que vos no habías hecho nada, ¿también? Aquel no dijo nada, ¿ves? Ah, pues entonces él confundió con algo de pared. Ahí sí. Está bueno, ¿ves? Pero ya le cae. Ya sale para unos chicles, mano. ¿Aló? Ah, hago clavo. Ah, bueno. Sí, eso le pagan. Pero para lo que trabaja, ¿cuántos días tiene estar trabajando? Ahora es el primer día. ¿Ahora es el primer día? Sí. ¿Y el primer día y de qué trabajo? Está chateando, padre. ¿Y eso le pagaron? Sí, bien raro. Porque ese no es el pago que le deben de dar. Sí, sí. Eso que ya me lo bombearon. Dios mío. Ay, no. Pero ahí délo, porque si ellos se lo llevaron. Ya voy a platicar con el patrón yo. Me tengo que apurar con la leña porque mi mamá no quiere ir rápido para meterle leña al fuego para cocinar. Ya me metí en un bodazo. Así es una patita. Así es una patita, pero hasta ti la tía. Pues sí, claro, así yo, pues. Bueno, es que no, pero si se confió, mano, porque en realidad tiene. Estaba bien a gusto que me había dado ese día. Lleva buena plata en la bolsa, Eduardo. ¿Qué hora comiste? ¿Qué quiere hablar? Con permiso. Con permiso. Le va a decir cuánto para que vean que ustedes son trabajadores. ¿Sí? No, andate. Enseñale el pago. ¿Puedo hablar con usted? ¿Ah? Le enseña el pago. Es bien trabajador el muchacho. Trabajador. Sí, sí. Sí, pues sí puedo hablar con usted. Un ratitito. Aquí. Es que andas un animalito, ¿no? Ya se me va a caer. Ay, sí, pero no crees que te esté tocando. Otros sí te hablo. No, mire, en serio, quiero hablar con usted porque... Yo no tengo nada que hablar con usted. Pues, quiero... Vamos a hablarlo con el otro. El otro que tenemos. Mejor me voy. No, mire, en serio, ya, yo quiero decirle algo porque usted me mal... interpretó la vez pasada porque los muchachos pusieron a decir cosas. ¿Y qué querés explicar? Decime. Bueno, usted me preguntó. Ah, ¿me querés explicar? Que no solamente te uno, sino que no te habían dejado aruñones. O quizás eso era lo que yo hasta mire, yo te estaba citando. Mire, ¿me va a dejar de explicarle, sí o no? ¿Explicarlo, pues? Lo que pasa es que es cierto, estaba llorando y usted me preguntó por qué no les quise decir porque pues no me sentía bien para decírselo, entonces hoy se lo voy a decir que ya estoy más tranquila. Pues yo estaba llorando porque en ese momento pues me echaron de mi trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Ah? Nada. Porque no te van a echar del trabajo por gusto. Déjeme que le explique, pues. Tampoco me habla así porque... Pues bueno, yo estaba en mi trabajo normalmente y había dejado los platos ahí limpios y todos en una bandeja
y llegó un perro. Oiga bien, un perro. Un chucho llegó. Sí. Y vino el animal, se subió, así. Y se pasó llevando lo que es la bola y que me quebró todito los platos. El chucho botó los platos. Los chuchos maña vieja tienen de hacer eso. Sí, pues la verdad, pues pensaron que yo lo hice. Entonces por eso me dijeron que les pagara, pero ¿de dónde les iba a pagar? Entonces lo que hicieron fue echarme de mi trabajo y ahora estoy acá en la casa. Está bien. Sí, disculpa que yo te ayudara a pagar los platos, pero es que no. Ahorita porque me dijeron que a mí me van a pagar a la semana, no al día. Porque ya tengo mi primer día de trabajo, pero a mí me dijeron a la semana. No, porque vos te ayudarás a pagar, pero... En serio, felicidades, me alegro que usted sí estoy, tenga trabajo. Sí, estoy ganando bien. ¿Cuánto le pagan? Bastante. ¿Cuánto le pagan? ¿Ah? A mí me pagan bastante, porque ahorita no sé cuánto me van a pagar, pero me dijeron que me van a pagar bastante. Me va a alcanzar hasta para comprar otra camisa, porque está toda rota. En serio, pues eso me alegra. Bueno, sí, le van a pagar bastante porque pues trabajador. Yo lo sé, hoy tempranito. Ni tal. Hay veces que llego tarde, pero me quedo haciendo. Imagínese, no pero... tiene que llegar tarde porque si no le va a pasar las millas. Pero, ¿sabes qué? Mejor hagamos algo. Vamos a la casa. No. ¿Bien fácil? No. ¿Por qué no? A la casa. Si no le voy a hacer nada. Vamos. Y él me regala agua, que ver aquí. Vaya, está bien. Como yo soy bien, buen trabajador, este hasta el agua se me... No se preocupe. Venga. No, con miedo. Déjalo, me voy a dar unos palitos que mi mamá me hizo. Pues chica, me imagino que usted le va a ayudar a su mamá en la casa. Ay, yo, vaya. Trabajador. Sí, me imagino. Vamos. Solo buena leña. Sí, y fíjate que ¿y esta leña está raja? Hoy ya está rajada así como. Hay palos que están ahí rajados. No, este es un muchacho, pues viene a. Sí. Mi mamá, anda. Aquí lo voy a poner. Dímelo, por favor. Aquí lo voy a poner. Ay. Espérese, con cuidado. Pienso que es material que usted quería. Tampoco yo soy trabajador. Pero yo me metí una sillita de ahí. Ya vino a trabajar. ¿Ah? ¿Quién? Buena, pase adelante. Ya estoy aquí. Sí, pase adelante. Aquí está bien. Pero lo voy a usar así. ¿Ah? ¿Y por qué hasta ahí? Porque tampoco puedo tener gran confianza. ¿Ah? Es que aquí está más fresco. Ah, va que sí. Venga, para acá mejor. Pase allá, para sentarse allá, ahí están así afuera. ¿Ah? Ah, es mi mamá. No, me voy a hablar enojada. No, siéntese, hombre, siéntese. Por aquí lo voy a dejar algo cerca. Sí, se ve que anda bien sudado, trabajado mucho. ¿Sí? Siéntese. ¿Qué tal viene? No, sí, ahorita le voy a traer agua. Siéntese. Ah, agua. Está cambiando de chino al lado. O los pescuezos, ella, señora. Tómese. ¿Qué agua más rica? Pero usted la me haga. No tiene refri. Yo tengo, pero como no tengo luz, no me funciona nada. Sí tengo, porque ahí hago topoillo yo. Para vender. Pero, mire cómo me queda bien. ¡Mami! Venga, pues sí, para que me corte. No, hombre, siéntese. Venga, mire, le quiero presentar a alguien. ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Sí? Un amigo. Viene a trabajar por eso anda, ¿sí? Amigo. Sí. Mire, trabajar bien, y por eso le dije yo que pasara y de vuelta. No, pues me alegro que tengas amigos y la verdad, pues, se ve que es un hombre decente, trabajador, es de nuestro mismo
humildad, pues, digamos, porque la verdad eso es lo bonito, que tengas amigos humildes. La verdad, porque a la vista se le nota que es trabajador. Siéntese. Gracias, muy amable. No, ahí está, usted debe. De trabajar viene. Ahorita. Vaya, entonces viene cansado. Entonces sí, siéntese. Yo así le digo. Yo es que estoy en casa. ¿Y por qué no nos estamos los tres? Porque solo dos sillas. No, siéntese. Siéntese, hombre. Solo... Ya va a estar la comida, mamá. Sí, ya va a estar. Va a estar. Y estamos haciendo cada unos frijolitos y un arrocito frito. Ricardo, me llamo. Mucho gusto. Mi nombre es Noemí. Ya va a estar el almuerzo, ya vamos a comer. Sí, es mi mamá. ¿Por qué? ¿Es que no nos parecemos, usted? No. No, no, es que... No, no, ¿nos parecemos o no, o qué? Es que ustedes me ponen... No, no, lo que pasa es que la verdad no es que... Así, pues. Me da gusto que sea amigo de mi hija, porque la verdad... Yo no tengo mucho. Usted amigos. Se ve que, como le vuelvo a repetir, es una persona humilde y la verdad me gusta que mi hija se... Pues digamos que tenga amigos así humildes, de la misma ¿mi nivel de nosotros, porque nosotros somos sencillitos, contenta, pues. Pero humildes y decentes, eso sí. No, me parece. Lo conocí. Sí, es malía o qué. No, no, yo creo que no. Anda con se un muchacho, pero... Se ve decente, se ve. Que es humilde, trabajador. Sí, es que sí. Dije que le paga bastante. Aquí estoy yo. ¡Ah! Sí, ahí está, disculpa, mucho gusto. Es que lo que pasa es que estábamos aquí comentando sí, sobre la comida, pues, que ya va a estar y... Ya le voy a ver la comida, ya va a estar la comidita. No, yo me voy platican a... ustedes. Ya sí, antes, sí. Imagínate, no te traigo nada, estás sin trabajo y te vengo a comer la comida. Mire, nosotros aquí, las personas que vienen, nosotros siempre les damos comida, que sea frijolitos, queso, pero, o sea, nunca nos falta, pero... ¿Cómo se hace? ¿Qué le pasó? Yo lo llevaba para mi mami, para que comiéramos allá. ¿Pero tú lo vas a regalar? No, mejor lléveselo a su mami. Te lo voy a regalar. Dime, vos puedes hacer esto así, dicen que lo en sopa de así con pollo. Pero cuando está tiernito, está bueno para una conserva. Vaya, a ver que usted sabe yo cómo. Y lo voy a invitar cuando lo haga, bien. ¿De verdad? Sí. Yo soy buena para hacer estas cosas. Mi mamá me ha enseñado a cocinar. Que tu mamá se mira así como que es cocinera profesional. Ella trabajaba en antes. Y bien pintada. Sí, yo casi no me pinto. ¿Y usted por qué no se pinta? No me gusta. No le gusta. No, lo natural. Así te ves bien bonita. Más con las trenzas. Gracias. ¡Mami! ¿Ya está la comida? Míreme, me regalaron un ayote para hacer conserva de ayote. ¡Ay, qué rico! Era para mí. Sí, un ayote. Sí. Está sazón. Gracias. Está bueno para la conserva, mire. ¿Usted lo cosecha? ¿Usted lo siembra? Un tío mío. Ah, bueno, está, me alegro que su tío conserve este año. No, fíjese que la semilla es buena para comer manguito. De la semilla es buena. Sí. Anante, me puedo como así sancochado. ¿Qué me anda comiendo la semilla? La semilla se tuesta y se va a moler y se hace lo que es el alcuaste. ¿Y usted cómo? ¿Usted qué es de la ciudad quizás? No, lo que pasa es que nosotros las mujeres, pues, bueno, yo en mi trabajo me enseñaron bastante. Ah. Por eso es, no, porque así era igual que usted. Porque yo realmente, no paso de comer queso. Lo mismo, nosotros aquí comemos solo frijolitos, pero a veces lo hacemos frito, a veces licuado, a veces... Frito y licuado. ¿Cómo son los frijoles licuados? Son molidos así, como que son así, finitos. Y lo hacemos frito con cebolla. Yo no sé. No, pero no se vaya a ir. Espere el almuerzo. Pero es que, imagínate. Qué molesto. Yo un ayote nada más y ustedes. Ahí la. Mire, usted por la comida no se preocupe. Nosotros la damos de buena voluntad. Ya vamos a ir a hacer un fresco.